Hola hormiguitas, me llamo Olga y esto es la hormiguita lectora y yo soy la hormiga reina y hoy os traigo el booktag pre fin de año. Resulta que yo había visto el booktag de fin de año en el canal de Cloud Reads Books, ¿verdad? Que es un booktag que hice el año pasado. Pero es que hay otro distinto, ¿verdad? Que lo hizo Ariel Bisset y que lo tradujo Mikey F. ¿Qué pasa? Yo iba a ser, de hecho ya he grabado, el que hizo Cloud Reads Books. Pero ¿qué pasa? Que tres reinas del universo me han nominado a este. Y he decidido llamarlo igual que una de esas reinas, que es Marta de Empieza por Leer, una de las que me nominó. Lo llamó booktag pre-fin de año. Por tanto, decidí ponerle ese nombre para no confundirlo luego con el booktag de fin de año, que sacaré próximamente, ya uno de los próximos vídeos, sino el próximo dentro de dos vídeos. Y también me lleva la increíble sorpresa de que dos reinas, como es Paola de Bicheando Libros y Almudena de Magrat Aljos Tiernos, me nominaran a este tag, que de verdad, yo, o sea, sorpresón, porque además son gente que admiro un montón, que me gusta mucho su canal, y ellas lo saben, yo les dejo comentarios, que simplemente se acuerden de mí, es como que me hace mucha ilu, que a lo mejor es una tontería, pero que muchas gracias por nominarme a las tres. Posteriormente, José Mavesa de los Octaedriles también me ha nominado este tag. Por cierto, os voy a dejar aquí debajo los tres canales con los tres vídeos del booktag pre-fin de año o booktag fin de año o como sea que se llame. Y de hecho este booktag, sé que tiene nombre de fin de año, pero lo hacemos ya porque es como esa recta final, ¿verdad? Es justo antes de terminar el año. ¿Qué cosas te faltan por hacer? ¿Qué cosas has hecho? ¿Qué tienes ahí pendiente? Pero antes de empezar, en realidad, os quiero enseñar una cosita. Mirad, espera. ¡Sorpresón! ¡No me digáis que no es una fantasía! ¡Chulísimo! Y no solo tengo este, tengo también este. Mira el marcapáginas. Quiero que sepáis que este vídeo no está patrocinado, ¿eh? Yo no llego a esos niveles booktuberiles. Me encanta una tienda que se llama Lilo Telitas, que os voy a dejar por aquí su Instagram y os voy a ir enseñando un poquito las cosas que hacen. Y es que tienen todo tipo de cosas de tela. Desde mascarillas, gorros quirúrgicos. ¿Quirúrgicos? Quirúrgicos, hacen collaritos de perro, las fundas de los libros. Esto obviamente es una funda del libro con su marca página a juego. Y además allí te lo pueden hacer a medida, que puedes hablar con ellos y te hacen funditas a medida. Y además, atenta, tienes un código de descuento si le pones el código hormiguita. Si vienes de mi parte, básicamente tienes un descuento del 10% en todos sus productos. Y además, lo que hacen allí es enviarte el catálogo, ¿verdad? En PDF, que tienen muchísimas telas de un montón de estilos, guapísimas todas, y tú la eliges. Y tú puedes tener un set a juego de un montón de cosas hechas con la misma tela. Es una fantasía. Lo que sí me han dicho desde Lilo Telitas es que si queréis pedir estas funditas, que son un regalo perfectísimo para Navidad, obviamente, es que tenéis que escribirles lo antes posible, porque obviamente en estas fechas pues tienen mucho más trabajo. Entonces avisadles para hacerlo lo antes posible. A mí es que me encanta ayudar porque sé quiénes están dirigiendo esto y es gente que claro, que está sacando pues un poco su negocio para adelante, ¿no? Un poco tirando para adelante. Mira, de hecho, vamos a meter este libro que sabéis que me encanta. Como veis, va perfecto. Tenéis bastante espacio y además está súper bien porque es gruesito, ¿sabes? Se ve que está protegido el libro por dentro. Y mira, para que veáis su tamaño, tengo un cómic que es bastante grande, como podéis ver. Todo protegidito. Y con este forrito de aquí, de Harry Potter, que sé que os ha puesto los dientecitos largos, y con este marcapáginas tan chulo, atentas a mi Instagram porque voy a hacer en breve un sorteo nacional en donde vais a poder ganaros esto de aquí. Así que entrad en mi Instagram. Ya tenéis el sorteo activo, así que entrad en mi Instagram, que os lo dejo debajo. No te olvides de suscribirte antes de seguir y dime qué libro quieres leerte antes de que termine este 2020. El booktag pre-fin de año, al que me han nominado cuatro, Paola, Almudena, Marta y José, y aquí tenéis una foto de Gofio, Libros que has empezado este año y que necesitas terminar. Pues mira, en junio empecé Desayuno en Júpiter de Andrea Tomé y mirad por dónde voy. Tampoco me queda tantísimo, ¿vale? Me queda bastante poco para terminar. Y lo que pasó fue que justo me coincidió con el bloqueo al lector vacacional, ¿no? Me coincidió con otra lectura que no me estaba gustando mucho. Y esta me gusta mucho como escribe la autora, me gustan los personajes, pero es verdad que no ha conseguido engancharme. Y por eso, como que no fui capaz de cogerlo y leerlo, sino iba leyendo otros en medio. Porque en ese momento que me estaba entrando todo el bloqueo al lector, necesitaba engancharme. Y este como que no lo conseguía.
decía, pese a que está bien escrito y que no tengo nada malo que decir. Y claro, lo que pasa muchas veces es que cuando sales de un bloqueo lector no quieres volver a lo que estabas leyendo cuando estabas en el bloqueo lector, ¿me entiendes? Entonces es como que no me he animado a volver a cogerlo, pero quiero terminarlo sin duda, porque además es que encima la autora me cae súper bien, te digo, y es un buen libro y me gusta porque además es una relación sáfica, ¿verdad? Es chica-chica y eso siempre es bien. Y precisamente durante mi bloqueo lector en julio estaba leyendo Save the Cat Writes a Novel de la autora Jessica Brody, ¿verdad? Que está basado en un libro. La traducción simultánea. Yo no sé qué estoy diciendo. Olvídate. Déjame. Yo qué sé, no tengo cerebro. Total. Blake Snyder escribió uno que era Save the Cat Screenplay Writing. Bueno, da igual. Era un libro previo donde te explicaba las claves para escribir un guión, ¿no? Todas las grandes historias de Hollywood estaban escritas con ciertas claves, ciertos formatos y demás. Pues bueno, esta autora precisamente lo hizo en forma de libro. Y es una joya. Es un libro de esos referenciales a los que vuelves una y otra vez. Entonces como que me falta un poquito, ¿no? Pero que tampoco necesito leerlo todo de una vez. Por eso no lo he puesto como en leído ni he hablado de él aún. Pero es absurdo porque creo que este libro es una joya y tengo que hablar de él. Si os gusta escribir y demás, me encanta este libro. Lo malo, claro, es que está en inglés, pero bueno, que no es complicado. Libro otoñal que te ayude a hacer la transición a fin de año. Yo no sé si tengo un libro otoñal en concreto, pero he notado que este año lo que me ha ayudado a hacer la transición de otoño a fin de año y de verano, otoño, fin de año, ha sido el mamarracheo romántico con algo de fantasía, ¿sabes? Algo así, porque mi octubre ha sido el octubre mamarracho, que yo creo que será mi próximo vídeo, quizás el wrap-up, porque voy atrasada, ¿verdad? Porque ya sabéis que voy atrasada con mis wrap-ups, porque yo soy así, mis resúmenes de lectura. Por cierto, ven aquí abajo y suscríbete, dale a manita arriba y yo qué sé, y ya está, no hay nada más loco. Ah, sí, dale a la campanilla. ¿Sabéis que la canción del lobo Wolf Song me flipó? Es que me flipa, es una maravilla. O sea, para mí fue lo máximo. O sea, ahora mismo sabéis que está aquí en mi corazoncito. Es un grupo de hombres lobos, hay una historia de amor. Pues sí, hay bastante posesividad, que hay gente a la que no le ha gustado este libro por eso. Por ejemplo, a Lore de Feira Spellman, que lo entiendo. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo estaba metida tan en este mundo mamarracho de lobos, que entre ellos se tocan para quedarse con el olor, ¿no? Porque son muy posesivos entre todos. No me molestó esta parte, total, es mamarracheo, pero lo adoro. Adoré la historia de amor, también me rompió el corazón, también fangirlé. Otra cosa que leí, esto fue a finales de octubre, con Asun Martin en lectura conjunta y con Nuria del Trastero del Multiverso, aunque ella se bajó de la lectura conjunta. Sol de Medianoche. ¿Sabéis qué tenéis? Aquí os lo dejo, el vídeo con el blog que os decía, me he leído Sol de Medianoche para que tú no tengas que hacerlo, así que ve a verlo después de terminar este vídeo, no te vayas ya, espérate un momento. Contra la retención de audiencia, si no se me va. Nuevo lanzamiento que estás esperando especialmente, pues este libro que se llama Cemetery Boys de Aiden Thomas, que es una persona trans, no sé si es un chico trans o es no binario. El libro está protagonizado por un chico trans y son brujos y brujas, algo así. O sea, yo me sé un poquito la sinopsis por encima, ¿no? La cosa es que ellas tienen un tipo de poderes y los brujos tienen otro tipo de poderes, ¿no? Y este chico que es trans le dicen que no puede ser brujo, pero él hace como la ceremonia en secreto y entonces obtiene los poderes de brujo, el mensaje que hay ahí por detrás ya me está molando. Total, todo el mundo dice que está guapísimo y lo van a traer en 2021 a España. Otro es La Novena Casa de Leigh Bardugo, que era la respuesta de Mikey F. Si sabéis que Leigh Bardugo es una de mis reinas divas del universo y que Seis de Cuervos y Reino de Ladrones, que es su biología del mundo de Grisha, está aquí en mi corazón y es de mis sagas tops. Tres libros que quieres leer antes de que acabe el año. Bueno, yo soy una traviesilla, ¿vale? Sabéis que yo nunca había hecho ninguna colaboración. Pero en octubre me llegó mi primera colaboración que sí acepté, porque como se trataba de un libro infantil, pues yo digo, bueno, eso en un momentito, no me voy a agobiar, ¿verdad? Con todo. El caso es que soy la peor colaboradora del mundo porque me lo envío a finales de octubre y estamos a principios de diciembre y no me lo he leído aún, pero vaya que me lo voy a leer esta semana ya, porque es que necesitaba un momento de desconexión, porque yo tengo momentos, por eso en general no colabora. Ori en la prehistoria, de Sara Gómez Cope, y además forma parte de la saga de Ori el Duende en el Tiempo, de la editorial Babidi Boo. Mirad qué cucada de libro, pero es que miradlo y admirarlo por detrás. Este libro lo creó la autora en su TFC.
TFG, es que nunca he hecho un TFG porque yo me licencié, ¿verdad? Soy licenciada. Entonces, pues yo no tenía nada de esto, entonces no se me queda nunca el nombre. Entonces ella creó a este personaje, Ori, con los alumnos con los que estaba haciendo prácticas, que eran alumnos de 4 años, ¿verdad? Y les encantó este personaje. Este libro está pensado para niños entre 4 y 8 años. Y por cierto, os dejo debajo un link a la editorial para que os lo compréis, que vale unos 13 euros, ¿verdad? Es baratito y va perfecto además para las navidades, para los nenes. No os puedo enseñar por dentro las ilustraciones porque me lo tienen prohibido, pero... Pero los dibujitos son muy en este estilo, son muy cercanos, muy para los niños. Los niños se van a sentir identificados con esos dibujos. Y además, como ya la autora los ha utilizado con los niños con los que estuvo haciendo prácticas, ya sabe que es una cosa que funciona. Mirad qué cucada. Y hablando de colaboraciones, estoy muriéndome porque me llegue el libro de Paola Butelier. Espero no haber fastidiado tu apellido. Efectivamente, Butelier. Claro, es que yo la conozco como Paola de Bicheando Libros, que escribió A Ojos de Nadie, que es el libro este de thriller que ha autopublicado ahora final de noviembre y que me muero por leer y que me tiene que llegar. Y yo, mira, el corazón así palpitándome lo tengo unas ganas de verlo. Paola, la que de hecho me nominó a este tag. Vaya, ves, tengo la cabeza como por todas partes, ¿no? Volviéndose loquísimo. El caso, he oído que está guapísimo y yo me muero por leerlo. Y ya está. Y otro libro sería la segunda parte de Nevermore, Las pruebas de Morrigan Crow, de Jessica Townsend, que sabes que me flipa. Pues aquí tenemos Fabulantor, la llamada de Morrigan Crow, de Jessica Townsend, obviamente de la misma persona. Mira qué bonito es. Dios, cómo me gustan las portadas de este libro. Me lo estoy más o menos empezando, ¿no? Todavía me queda bastante, pero es una cucada y quiero seguir leyéndomelo de aquí a final del año. ¿Hay algún libro que crees que puede sorprenderte y convertirse en tu mejor lectura del año? Contesta tú, dime, ¿va a haber algún libro que de aquí a final del año? Creo yo que va a haber alguna posibilidad de que va a haber algún libro que me vaya a sorprender de aquí a final del año. Para un momento, dale aquí y dale a suscribirte, ¡corre! ¡Dale a suscribirte! ¡Ah! ¿Sabéis lo fuerte que me dio con Wolf Song, con Canción del Lobo de T.J. Clune? Estuve viciadísima, estuve loquísima, enviando stories por Instagram también. Id a mi Instagram y meteos ahí para conseguir toda la experiencia de la hormiguita, ¿verdad? Y por Twitter, yo por Twitter estaba, pero fangirleando, le hice a un montón de gente comprárselo. Hay un montón de gente que ya se lo ha comprado por mi culpa, porque yo soy así, incito al consumismo. Pero sabéis que me dio muy fuerte. Es que se ha convertido ahora mismo, bueno, en uno de mis libros favoritos de todos los tiempos. Está en el top 5, ahí arriba. Es que es una pena que no me lo hubiera leído para la batalla de mis libros favoritos, que fue épica y que te la dejo aquí arriba. No la ves hasta que no termines el vídeo. Prácticamente imposible. Vamos, que si de aquí a final del año un libro me sorprende, yo me quedaría en shock. En shock. Es uno de mis libros preferidos de los últimos años. No, no va a caer esa breva. ¿Has empezado ya con los planes de lectura para 2021? No, ¿me conocéis? ¿Me conocéis? Tú me conoces, ¿verdad? O sea, tú has visto que yo he intentado unirme a 80.500 iniciativas y he fracasado en todas. ¿No veis que yo me pongo retos y no cumplo ni uno solo de ellos? No puedo, no soy capaz, yo no puedo planear mis lecturas. Los TBRs para mí, yo los hago alguna vez por X motivos, pero realmente luego no los sigo porque para mí es imposible. Soy una lectora de mood, del momento, de yo me dejo llevar y a veces empiezo un libro y lo dejo a la mitad y cojo otro y empiezo otro. Y hay libros que a lo mejor empiezo y que no me terminan de hacer tiling y que a lo mejor pues nunca acabo siguiendo. Aunque tuviera la intención de seguirlo, ¿entiendes? Entonces, no, para mí es imposible. Yo soy muy, muy caótica para eso. O mi cabeza funciona de manera muy caótica como para dedicarme a hacer planes de lectura. No, por eso las lecturas conjuntas o las iniciativas que hacéis, no es que no os quiera, no es que no quiera apoyaros, es que de verdad para mí, normalmente, es que no puedo. De verdad, mi cabeza no me deja. Y por eso tampoco colaboro normalmente con autores. Pues ahora vienen las nominaciones y estamos ya ahí un poquito rentes, ¿eh? Que os nomino ya, pero tenéis que hacerlo como rapidillo, ¿verdad? Pero si podéis, lo hacéis. Y si no, pues nada, yo sé lo que es que te nominen un montón de gente y que tardes en sacar los book tags. Por eso digo que no os preocupéis, yo nomino y si podéis lo hacéis. Y si no, pues no lo hagáis, que no pasa nada, ¿eh? De verdad. Me gustaría nominar a Eli de Libros Prestados. Su canal me parece increíble. Es que me parto. Me parto con esa mujer y con ese canal y todo. Yo, fan. Es que no me pierdo un vídeo. Estefanía de Mis Libros y Otras Historias, que me gusta. Que me encanta esa chica. Es que me encanta. Es tan natural, tan cookie, tan divertida. Y por supuesto, querría nominar a mi querida Nuria del Trastero del Multiverso, que no estaba publicando tantos vídeos y a lo mejor la motivo, ¿eh? Con esto, ¿eh? No te olvides de suscribirte por aquí. Dale a esa bolita, ¿qué te cuesta? Si te gustan mis vídeos, si ves mis vídeos y todavía no te has suscrito, tú sabes lo que me ayudas a mí. Y por aquí vas a tener más vídeos míos. Si te ha gustado este, te gustará este. Por encima te dejo mi Facebook y por debajo te dejo mi Twitter y mi Instagram. ¡Adiós!